Muy buenas tardes y bienvenidos a la capacitación del día de hoy, cómo trabajar el mercado en frío. Ese es uno de los temas más importantes a la hora de nosotros tener un negocio, sea de bienes o servicios o un multinivel. Estoy segura que van a aprender mucho, mucho en el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando exactamente hoy? Bueno, antes de empezar a trabajar, les pido por favor, que apaguen sus teléfonos, salgan de Skype, de Facebook, no se distraigan porque esta es una oportunidad única donde van a poder traer sus preguntas y pues yo voy a poder hacer todo lo que más yo pueda para contestárselas de la mejor manera posible. Pero si nos distraemos, podemos entonces perder el enfoque y se nos pueden pasar detalles importantes donde realmente pues queríamos hacer unas preguntas o queremos aprender algo y el tiempo invertido se puede convertir en tiempo perdido. No queremos eso. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el propósito de la presentación? El propósito de hoy es enseñarte a usar estrategias para trabajar en frío, las que yo trabajo, las que me funcionan. Y me gusta mucho que en el panel de invitados aquí tengo hoy a gente que trabaja conmigo hoy día, que son clientes míos, y se van a dar cuenta que estas son exactamente las técnicas que yo aplico y que me funcionan. También entenderás bien lo que es el seguimiento por internet. Existen diferentes formas de hacer el seguimiento, tanto en el mundo presencial como en el mundo del internet. Yo creo fielmente en que debes de hacer un híbrido. Y tú dirás, un híbrido, no te preocupes, que hoy te voy a enseñar bien lo que es trabajar tu negocio de forma híbrida. Y te digo algo, es la mejor manera de trabajarlo. Primero, por el resultado que te trae, tanto en crecimiento intelectual como en crecimiento económico, pero más que todo, el tiempo que te sobra para tu familia. Te lo digo de verdad que esa es la parte que más me gusta de poder es trabajar mi negocio por un área bastante grande desde casa, porque puedo estar con mis hijos que me necesitan realmente. Y más cuando pues uno vive en un país que no es de uno, no está lejos de la familia, definitivamente te va a gustar mucho. Y al final, no se vayan para contestar todas las preguntas que tengan, ¿verdad? Vamos a estar aquí por lo menos hasta yo calculo 1 hora y 15 para no agarrar mucho tiempo de todos ustedes, pero contestaré todas las preguntas que más pueda. Ahora bien, yo sé que hay muchos aquí que no me conocen, ¿verdad? Para mí es un placer poder estar en su espacio. Mi nombre es Mariema Torres, soy puertorriqueña, hace ya 9 años que vivo en Texas. Aquí pueden ver a mi esposo César, mi hijo Luis y mi niña Valeria. Esta es mi linda familia, es lo único que tengo realmente, no tengo mamá, no tengo papá. Ellos son mi porqué, por lo que vivo cada día y por lo que lucho, respiro. Y realmente, pues se los presento, ¿verdad? Porque hay que definir bien el porqué de uno, ¿verdad? Lo que te motiva, lo que te hace luchar por lo que tienes. Ya ahora mismo me encuentro más bien con mi esposo y mi hija, porque mi hijo pues ya se graduó de universidad, está terminando la universidad y pues ya mismo se está mudando. Y pues este es el centro de mi vida, esa niñita que ven ahí, tiene 13 añitos. Y César, tengo la dicha de que César me apoya en todas mis loqueras, como yo digo, pero que no son muchas, no son tan loqueras, porque siempre y cuando uno ponga acción masiva, sí se pueden hacer los sueños realidad. Cuando yo llegué a Texas, yo llegué con este chico que ven aquí en elemental. Y de repente, de un día para otro, me encuentro con un hombre con barba, con bigote y con novia. Y fue un momento que me hizo decir, ¿sabes qué, Mariema? O haces algo con tu vida, o tú vas a vivir la vida entera en una oficina y tus hijos van a crecer y tú no los vas a ver crecer. Y como les mencioné, yo no tengo papá, no tengo hermano, no tengo mamá. Es lo único que tengo. O sea, fue un momento decisivo en mi vida donde yo tuve que tomar acción masiva y decir, ok, vamos a cambiar el plan de acción porque esto no funciona. A pesar de que estudié y que me gradué de la universidad y que tenía un trabajo muy bueno y todo lo que quizás en un panorama se hubiese visto perfecto, en el panorama mío yo quería cambiar eso porque lo más importante para mí era el tiempo con mi familia. Es ahí donde decido emprender. Aquí pueden ver que yo vivía pues, en una oficina. Se los muestro porque sé que a veces es bien difícil que uno se ponga en los zapatos de otra persona y a lo mejor pueden pensar, ay, Mariema, pero para ti es fácil que estás en la oficina todo el día. Digo, que estás en la casa todo el día, que no sabes lo que es estar en una oficina.
Es normal que pensemos así porque no conocemos el historial de la persona, pero aquí te comparto que esa fue mi casa por varios años. Sé lo que es estar en una oficina, sé lo que es tener un jefe, sé lo que es ponchar en el reloj todas las mañanas. He pasado, yo diría que por el proceso corporativo casi completo. Y pues fue eso lo que me llevó a decidir entonces empezar a trabajar en multinivel. He hecho solamente un solo multinivel, lo estuve desarrollando por 8 años y medio, hasta que encontré el marketing de atracción que me enamoré, me lo estudié completo. Van a seguir conociendo en mi vida más adelante, pero sí les puedo asegurar que la clave de mi éxito ha estado en capacitación, capacitación, capacitación. Como pueden ver, aquí está mi esposo dando una presentación y se los enseño porque quiero que vean que yo sé lo que es tirarse en la calle, yo sé lo que es tocar puertas, yo sé lo que es sentarse en el teléfono a hacer más de 100 llamadas en una tarde. O sea, yo estoy aquí dando esta capacitación porque he estado en los zapatos de los que lo hacen. Como pueden ver, este es uno de los líderes más grandes del equipo que yo pertenezco en el multinivel, dando una presentación en mi casa. O sea, nuevamente, sé lo que es estar ahí, sé lo que es invertir un viernes, un sábado, un domingo, irme de viaje a dar presentaciones. O sea, he estado en todo ese camino y le doy gracias a Dios por eso, porque aprendí tanto y tanto. Y si no fuese porque tengo hijos y esposo, realmente es un ambiente bien, bien cool, bien chévere. Conoces mucha gente, la gente te trata como parte de su familia y bueno. Realmente no tengo nada negativo que decir. Simplemente el tiempo me traicionaba, pero eso no fue obstáculo para yo crear eventos aquí en Texas. Aquí estoy con unos muchachos que decidieron montar un almacén aquí de productos. Esto fue un evento que organicé yo y mi esposo, donde llegaron más de 800 personas. No todas eran de mi línea, pero sí todas eran de Texas. Y este día me di cuenta de que el que quiere, puede. Está en acción masiva, como seguiremos discutiendo en la presentación, pero no existe un no en la mente. Si Dios pone en tu mente una idea, un sueño, es porque tú lo puedes lograr, te lo aseguro. Y claro, tienes que invertir en ti. Yo he sabido tirarme para Panamá, Colombia, Utah, aquí estoy en Colombia. Uf, qué chévere la pasé, me fascinó. Cancún. Barcelona, aquí estoy en Barcelona con compañeras marketers. O sea, yo sé lo que es guardar aquí $10, acá 15, acá, para poder lograr esa meta. Ahora nuevamente te digo, vale la pena. Vale la pena lo que inviertes en ti porque es algo que no te roba nadie. Mañana uno tiene que volver a empezar y tú tienes ese conocimiento en tu mente, en tu cabeza. Eso nadie te lo roba. Por último, te puedo decir que me he metido mucho en el mundo del internet marketing, me fascina. Rápidamente me conecté con las personas que en aquel momento eran las que estaban más posicionadas en conocimiento y me encontré con ellos para aprender de ellos, porque yo no puedo enseñar lo que no sé, definitivamente creo en eso. Como pueden ver, aquí estoy con parte de ellos en Cancún, que me fascinó Cancún. Esas playas están espectaculares. ¿Verdad? Estoy muy agradecida de la suerte de haber sido reconocida por haber hecho una buena cantidad de dinero en 9 meses por internet. Eso es lo mágico, porque el dinero lo hacemos todo trabajando, es simplemente sin salir de tu casa y empezando en el mercado hispano. Y te aseguro que si yo puedo, tú puedes. Y ya no soy la única, lo han hecho muchas personas más. Y pude cumplir uno de mis más grandes sueños, que es dar una conferencia al frente de gente internacional. Yo siempre decía que me encantaría poder aportar a mi raza, ¿verdad? La raza hispana, a pesar de que vivo en Estados Unidos, y Dios me concedió ese deseo de poder estar ahí. Hoy día, para terminar y cerrar esta seccioncita rápida, tengo una escuela que se llama la Escuela de Tírate Sin Miedo, que se las enseñaré más adelante, que el propósito de esta escuela es enseñarle a todo el mundo a echar adelante su marca personal. Pero como les mencioné al principio, siempre creo que hay que trabajar los dos campos, tanto el mundo presencial como el mundo cibernético. No podemos abandonar uno y el otro, porque ambos son importantes, y más en el mercado hispano, donde nosotros estamos acostumbrados a ese calor humano, a si yo no te conozco, no hago negocio contigo. O sea, esto no es como el mercado americano, que es un poco más frío. Aquí hay que trabajarlo, o sea, pero
pero existen maneras de hacerlo correctamente y de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, bueno, hay un pequeño resumen para los que no me conocían. Bueno, actualmente te puedo decir que he aprendido a prospectar personas para mis negocios sin hostigar a nadie, sin molestar, sin hacer conversaciones raras, sin perseguir a nadie. Todo lo hago por internet. Una vez contacto a la persona, el seguimiento completo lo hago a través del internet. He encontrado nuevas maneras, aquí te lo pongo, de trabajar los negocios de venta directa, lo que se conoce como métodos del siglo XXI. He encontrado la manera perfecta para trabajar exactamente los mismos pasos que se trabajan en el mundo presencial a través del internet. O sea, te digo honestamente que existen los dos. Tú amarras uno del otro y se automatiza todo. Y se lo voy a estar hablando en el día de hoy. Ahora bien, cuando uno dice, entremos en contenido. Cuando uno habla de mercado frío, se le erizan los pelos a todo el mundo, ¿verdad? Como que, ay, pero es que, ¿cómo hago eso? Irme a un centro comercial y hablar a la gente a lo loco, me ignoran, me miran la espalda. Pasan muchas cosas, ¿verdad? Yo digo que es como un monstruo, el monstruo así, que viene por ahí, bueno, Mariema, ya te afiliaste, ahora te tienes que tirar al centro comercial a hablar con todo el mundo. O vas a ir a la escuela de tu hijo y vas a hablarle a todas las mamás que ves allí y tú, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? La realidad es que no le debemos tener miedo, no debemos hablarle a todo lo que se mueve, eso lo vamos a trabajar aquí también. Y debemos ver el mercado frío como un sinfín de posibilidades. Debemos de verlo como una fuente insaciable, ¿sabes? Que no se acaba de gente. O sea, el mercado frío es la infinidad de personas que existen en el mar, en el planeta. O sea, siempre va a haber gente nueva, siempre, siempre, siempre. Pero no todos van a ser conocidos por ti, o por tu primo, o por tu esposa o esposo. Eso sí. Ahora, de que hay gente. Lo que hay que dominar es el cómo entrarle a esa gente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? El mercado frío, te digo, es infinito. Yo lo estoy viviendo ahora mismo y como lo trabajo presencial, como cibernético, he podido viajar a encontrarme con ellos, pero sí les digo que nunca paro de conocer gente alrededor del mundo. Ese es el mercado frío. Y todas las personas con las que yo trabajo ahora mismo, ninguno de ellos son ni primos, ni hermanos. Bueno, Carilú, la única prima de toda mi familia. Pero todos los demás son personas que he conocido a través de romper en frío. Conversaciones que tengo un día así y de repente de ahí sale un súper buen negocio. Otro beneficio del mercado frío. Tomen nota, por favor. No saben tu historial. Miren, me he encontrado con muchos clientes que me dicen, ay, pero es que Mariema, este es mi cuarto negocio y es que nadie me cree. Nadie me cree, ya no confían en mí, ya me dicen, Jimena, pero ¿cuántos negocios tú vas a tener? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque te estás concentrando en las mismas personas todo el tiempo. Y eso no debe ser así. Tú siempre debes de estar buscando gente nueva que estén buscando como solución a sus problemas lo que tú ofreces. Y el mercado frío no te conoce, no sabe nada de que si te caíste, que si te levantaste, que si aquello, que lo otro. Es refrescante, ¿verdad? Te digo, honestamente, yo lo considero el mejor mercado porque no hay juzgo, no te juzgan. Es, ah, mira, qué bueno. ¿Y hace cuánto tiempo llevas haciendo el negocio? Y qué bien, y enséñale tu blog, enséñale tu página, enséñale tus videitos en YouTube, enséñale lo que tienes, y nos fuimos. No hay que pues, tener esa conversación de disculpa, de que hay, o incomodidad, digamos, incomodidad realmente. O sea, si estás pasando por esa experiencia de que por las razones que han sido, porque somos humanos, y un día nos gusta una cosa y otro día nos gusta otra, nadie para juzgar, que has cambiado de proyecto varias veces hasta que por fin ahora encontraste el que te gusta, no hay razón para que te juzguen. Y tampoco tienes razón para pasar un momento que no te gusta cuando hay un océano de gente allá afuera. Entonces, otro beneficio que me encanta del mercado frío, y ustedes van a ver que se van a identificar conmigo, es
te permite practicar con calma. O sea, les ha pasado que tienen que hablar con alguien, a mí me ha pasado mucho, y te dicen, ah, mira, pues te voy a conectar con el doctor de mi hija, el pediatra, para que le hables del negocio, porque pues yo sé que eso es lo que está buscando para su esposa, ¿verdad? Y tú, Dios mío, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar, y la presión que te pone sobre ti, dijiste todo al revés. Pues es normal, somos humanos, la presión a veces nos hace cambiar el orden de las palabras y de los pensamientos. Sin embargo, si tú te lanzas a practicar en frío, yo te aseguro que vas a desarrollar una habilidad que tú mismo te vas a asombrar. Practica, practica, practica. ¿Qué puede pasar? Que te salga mal, pues seguimos para adelante. Pero no son personas que tú vas a dañar tu amistad. Inclusive si en vez de empezar a practicar con gente que tienes, por ejemplo, en Facebook, que son tus amigos de la escuela, esa gente no te ha preguntado por nada, a lo mejor no están interesados. Y si tú te pones a practicar con ellos, lo que puede pasar es que te saquen de esos amigos. Me pasó a mí. Todo esto que les estoy diciendo lo viví en carne propia. Hoy día yo todo lo hago en frío. La prueba social, la misma prueba social que trae a consecuencia de tus buenos resultados, hace que tu mercado caliente se prenda otra vez y te empiezan a preguntar. Pero cada vez que vengo con una estrategia nueva de prospección, la pruebo con el mercado frío. ¿Por qué? Porque no me conocen. Y pues me siento más en confianza. Te digo, se pulen tus habilidades. Practícalo, practícalo porque tú vas a ver la diferencia, vas a ver que hasta el nivel de nerviosismo va a bajar. Y yo te voy a dar hoy unas clavecitas para que puedas hablar con ellos, porque uno dice, ok, pero María, me quedo aquí prisa. ¿Y cómo se prospecta en frío? Porque lo dices muy bien, o sea, lo pones como que de una manera tan sutil, pero no es tan fácil. Sí, tienes mucha razón, hay que desarrollar la habilidad. Número uno, no te vas a poner a hablarle a todo el mundo en Facebook. Tomen nota, por favor, porque son cositas que hacemos todos. Yo te digo que yo soy culpable de todas y cada una de las cosas que les voy a decir aquí. Pero, número uno, que ya las redes sociales están bien adelantadas en todo esto de lo que son negocios multinivel y cualquier tipo de reclamos de que estás haciendo spam. Spam es enviar información no deseada. Está corriendo el riesgo de que te cierren la cuenta. Ninguno de ustedes quieren que le cierren la cuenta, realmente, ¿verdad que no? Y número dos, no vas a tener el resultado que estás buscando, no vas a buscar, no vas a tenerlo porque si yo no te estoy pidiendo una información, no me la des. O sea, es como que un poco sin lógica, como si fueses a comer en un restaurante y de repente venga el mesero y te traiga un pescado. Y tú, pero si yo no he ordenado. Ah, es que vi que querías, o sea, te vi y dije, yo no me aseguro quiere, o déjame ver, es que quiero tu opinión a cómo saben, o sea, no tiene sentido. Y a ver, el prospecto no es bobo, el prospecto no es bobo, es un adulto como nosotros, ojo con eso, ojo con tratar de hacer como que excusas no muy buenas, porque tu imagen pues, se va a ver afectada y tú no quieres que eso pase, por nada del mundo. En todo caso, empieza a generar contenido que llame la atención. Si estás en el mundo presencial, proyéctate feliz, proyéctate cambiada, que vean o cambiado, que vean que, wow, Carlos todo el tiempo está contento. Inclusive lo vi el otro día en la luz cantando, o sea, lo vi, ha rebajado, lo veo, o sea, es que se note, que hay algo que yo diga. ¿Qué tú estás haciendo que te ves diferente? Y pues eso es una buena manera para empezar una conversación. Las llamadas en frío, yo creo mucho en las llamadas. Ahora la cosa se está poniendo más difícil porque pues tanta gente ha abusado de esta forma de trabajo que ya la gente le tiene miedo. Yo diría que es como tocar la puerta, ¿verdad? Ahora mismo a ti te toca la puerta a alguien y tú miras por el rotito. Y ves a una persona con una carpeta como esta muchacha, y tú dices a tus hijos, no les abras, que ustedes están vendiendo, y yo eso no, yo no voy a comprar nada, aunque sea algo que tú necesitas, aunque la persona tenga algo que tú necesitas, pero como tú no lo fuiste a buscar, es una venta y tú no lo quieres.
Nadie se levanta por la mañana diciendo, no, hoy voy a gastar $400. Claro que no. Ahora, si tú tienes una necesidad, tú gastas lo que haya que gastar para saciar esa necesidad. Es la postura que se tome a la hora de atacar el mercado en frío. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, ¿cómo le vas a entrar? Pues mira, lo primero que vas a hacer es crear el deseo. Esa es la parte más importante, crear el deseo de tu cliente ideal. Tú tienes que identificar tu cliente ideal. Ya tú lo conoces, te pregunto. Toma nota de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es mi cliente ideal? Mi cliente ideal es una persona que tenga un empleo. Mi cliente ideal es una persona que esté buscando perder peso. Es una persona que esté buscando $500 adicionales al mes. Que no esté contento con los resultados que tiene ahora mismo. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Sí, más o menos por lo que conozco global de las oportunidades que se ofrecen en los negocios desde la casa. Que quizás no tenga un carro, pero tiene computadora. Tienes que desglosarlo todo bien en un papel. Un papel, ¿verdad? Escribes todas las características de tu cliente ideal. ¿Para qué? Para que cuando empieces a conversar con la persona, empieces a. Tú eres el que va a escoger si la persona te conviene o no. No es que cada persona que venga es una presa, no. No, 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 no. La persona tiene la suerte de que tú lo escogiste como candidato para ser parte de tu equipo. ¿Ves? Porque realmente ellos no te están haciendo un favor a ti. O sea, ni tú tampoco a ellos. Esto es un ganar-ganar de situación. Te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy hablando con alguien y lo primero que yo necesito cuando estoy haciendo mi multinivel, la inversión mensual del negocio con el que yo tengo son $160 mensuales. La persona tiene que consumir eso, si no, no como líder, si no, no va a estar activo, ¿verdad? Bueno, pues si yo estoy hablando con José y José lo primero que me dice es, ay, me botaron del trabajo, no tengo trabajo, llevo ya 4 meses sin trabajo y mi esposa está bien histérica porque tiene dos trabajos y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Esa persona está calificada o no para ser tu cliente ideal? No está calificada, porque si la persona se está batallando económicamente ahora mismo, la menos probabilidad, la menor probabilidad va a ser que la persona invierta 150, $160 mensuales extra que no tiene. ¿Ves? ¿Para qué entonces voy a seguir hablando con José acerca de esto si yo sé que no es para él? Pero usualmente hacemos lo contrario. Empezamos a decirle, ah, pero José, ahora a ti sí que te hace falta esto, tú necesitas esto. Y lo que estamos haciendo es irnos en contra total de lo que es una prospección saludable, de lo que es trabajar bien un cliente ideal y terminamos frustrados, rechazados y con un amigo menos. Pero fíjense que el problema no eres tú ni el problema es el producto. El problema es el sistema que usaste sin querer. Así que hoy te invito a que definas muy bien tu cliente ideal, paso por paso. Si quieren, pueden pasar por mi fanpage. Allí me pueden dejar sus preguntas, que yo con gusto les contesto o al final de hoy de la presentación, porque este es el primer paso. O sea, tú no puedes salir a la calle a cazar algo que tú no sabes ni lo que es. O sea, tienes que saber lo que quieres para entonces preparar una carnada para exactamente ese pececito. Digamos que el internet o la calle es un océano, ¿qué carnada tú tienes para que pique ese pescado específico que tú estás tratando de pescar? ¿Ven? Esto es una metáfora, pero para que se entienda mejor. Ahora te voy a decir cuando aparece mi cliente ideal, que ya yo sé que está aquí en el mercado frío, porque ellos llegan a ti. Ellos te van a ver feliz, te van a ver más flaco, te van a ver con un grupo de amistades nuevo. Se va a formar, se va a hacer el ruido, como uno dice. Y te van a decir, ah, sí, pues, y cuéntame, y cómo te va, y cuánta gente has entrado. Y te empieza el cuestionario. El cuestionario que ya ahí uno rápido se pone gago, porque uno quizás no ha afiliado a casi nadie, o quizás no ha hecho mucho dinero, ¿verdad? Estamos empezando. Y rápido, pues creemos que si no le decimos a la persona que hemos hecho mucho dinero, pues van a pensar que nos está yendo mal.
o si no le decimos a la persona que tengo 25 personas afiliadas, van a creer que le está yendo mal. Y yo te entiendo porque también pasé por ese proceso. Ahora, yo te invito a que uses mis frases favoritas y que miren, yo sé que, déjenme ver aquí la gente que está. Entiendo que hay varios que han pasado por esto conmigo. Déjenme ver. Mira qué bueno, qué chévere. Sí, yo sé que sí, vi los nombres. Yo lo que hago es que cuando me dicen, ah, pero entonces, me hacen muchas preguntas capciosas, así como que demasiado indagantes, les digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, cuéntame qué vas a hacer mañana porque yo creo que esto no es para ti. No, de verdad que nada. ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y cómo está tu hijo, tu niña? Y se quedan como que, pero ¿cómo que esto no es para mí? Y por dentro dirán, pero ¿qué sabe María, no? Si esto es para mí o no. Ah, pero ¿cómo que no es para mí, María? Y yo, bueno, no, porque me estás haciendo muchas preguntas y la realidad a lo mejor, de verdad, no tengo respuestas para ti en este momento. Y yo te veo muy bien, yo te veo muy bien y pues no te. Don't worry. Eso les crea una curiosidad bien increíble porque no me estoy viendo desesperada. No es como que, ah, sí, mira, pues yo solamente he afiliado a dos personas, pero tengo a mi Oplan que ha afiliado como a cinco. Si quieres, dame tu teléfono para que te contacte. No, relax. Tranquilo, si tú te sientes con mucha presión, ¿sabes qué? César, de verdad, esto no es para ti. Me está haciendo demasiadas preguntas y no sé, como que a lo mejor este tema no lo debemos ni de tocar. ¿Y qué? ¿Cómo está la familia? Te aseguro, no falla. O también, dado lo que he visto por el momento, no creo que esto sea para ti. No, es lo que tú estás buscando. Pero ¿cómo que no? No, pero sí, yo quiero saber. Pues si la persona te pide, o sea, si la persona empieza a preguntarte, ese es tu momento entonces de tú pasarle tu CD. No es tú pasarle el CD de productos o la revista o lo que tengas antes de que esa persona te pregunte, porque es como, y pues siempre uso el mismo ejemplo, y me perdonan, pero es que me fascina. Como salir por primera vez una noche con una muchacha o un muchacho, y que yo voy a poner el caso mío, ¿verdad? De que venga un muchacho y me invita a salir, y me monto yo en el carro, y así nos hemos llegado al primer semáforo, y me está diciendo, bueno, María, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, pero si llevamos media hora hablando, cuidado si menos. O sea, es muy prematuro, es muy prematuro. Y les digo algo, la desesperación no lleva a nada, a nada. Porque si yo siento en ti desesperación, lo que me da a entender a mí es que tú no tienes una estabilidad. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? Estabilidad. O sea, tú me vas a dar, yo no quiero estar insegura como te ves tú. Aunque a lo mejor no estás insegura y la proyección es errónea, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que demostramos y lo que enseñamos, porque, como les digo, el prospecto no es nada bobo, nada. Bien, bien inteligente y está observando, porque ellos se quieren unir a un equipo donde haya alegría, felicidad, seguridad, estabilidad. ¿Ven? Cosas buenas. Y pues nosotros tenemos que saber cómo manejar eso. Así que estas frases se los digo, funcionan muchísimo. A veces me pongo hasta más fuerte y les digo, mira, ¿sabes qué? De verdad, o cuando me dicen es muy caro lo que yo ofrezco. ¿Sabes qué? Mira, de verdad que estamos hablando de productos de alta calidad, estamos hablando de más de 10 años de experiencia estudiando, pero sabes que te entiendo, esto no es para ti. Si quieres, pues nada, hablamos, quieres tomarte un café o quieres hacer otra cosa, pero bien tranquila, pero deja saber también que lo que tú tienes vale, o sea, no te pongas a pelear, pero deja saber muy bien tu punto de que tienes toda la razón, no es para ti, o sea, vas a ver un resultado. Te lo aseguro. Practícalo. Practícalo con quién lo vas a practicar. Con el mercado frío. No lo practiques con tu mercado caliente porque te conocen y van a saber al principio que, como que, oye, está rara Mariana, está como que media diferente, ya que es tan simpática. El mercado frío no te conoce y puede ser un poquito más neutral y que nadie te va a juzgar. Oye, pero qué seria. ¿Será que no va a ser más mi amiga? Sí. Tú lo que estás es desarrollando la habilidad, desarrollándola. Para poder realmente dominar ese mercado, porque de ahí es que tú vas a lograr tu libertad financiera. Tú no vas a lograr tu libertad financiera con tu círculo de amistades, es muy pequeño.
Y sería un caso de uno en un millón de que con tu círculo de amistades, porque tu círculo de amistades tiene un círculo de amistades grande y así consecutivamente es como único tú lo podías lograr. Y te digo honestamente, si lo haces, uff, qué bueno y me encantaría conocerte porque pues, está chévere, pero bien difícil, bien difícil. Yo estuve trabajando este mercado 3 años consecutivos, tocando puertas, yendo a centros comerciales. Y logré gran resultado y les digo que me faltaba el triple todavía para lograr lo que estoy haciendo cuando incluye el internet. Así que practíquenlo y domínenlo. Ahora bien, ¿cuál es el producto más importante que hay en tu negocio, sea de productos o servicios? Vamos a ver qué dicen, a ver, voy a ver las contestaciones aquí antes de moverme para el próximo slide. Me gustaría ver las opiniones que tienen. A ver cómo están en referente a el marketing de atracción. ¿Cuál es el producto más importante que ustedes ofrecen? No me contesta nadie. ¿Quién en el área de preguntas? Ay, no se pongan tímidos. Si lo bueno es interactuar. Miguel, exactamente, sacó 100. Miguel Ariza. El producto más importante que nosotros tenemos es nosotros. Tú eres el producto más importante. Tú eres lo que debe de brillar más que nada. Siempre lo repito, lo repetiré. ¿Por qué? Porque tu producto que tú tienes es el que tú promuevas desde tu negocio o lo que sea. Vamos a partir de que aquí tanto van a ser servicios como multinivel. Sabemos que es bueno. Si no fuese bueno, tú no lo estarías promoviendo. Ahora bien, ¿qué hace diferente que yo me una a Miguel o a Mariema? Pues la personalidad de cada persona, de cada uno, la capacitación que tengan, el conocimiento, esa esencia de ser humano que tenga cada uno. O sea que tenemos que entender que lo más importante y lo que debe de brillar soy yo. Te felicito, Miguel. Qué bueno, un placer conocerte por acá. Ahora bien, se lo digo porque mucha gente tiene su página de Facebook o su YouTube channel o su Skype, lo que sea, la fuente que tengan para comunicarse con la foto del producto. Y el nombre dice Alcanzando Metas. Miren, eso se presta como para pensar que es hasta una cuenta fantasma. ¿Ven? Aunque sabemos que no lo es y sabemos que estamos aprendiendo, pero cámbienlo porque ahí debe estar tu nombre, apellido, con tu vestido, con tu traje guapo o tú si eres mujer con tu buen trajecito y tu pelo bonito y que digan, wow, mira esta muchacha, déjame ver quién es. Y, ay, mira, está en el mismo negocio que está pues mi primo y mi tío, pero lo que interesa es quién eres tú detrás de esa cara. ¿Qué hay? ¿Qué conocimiento hay? ¿Qué experiencia hay? Porque la gente se une a gente, no se unen a marcas. O sea, realmente. Y miren, si les ha pasado que, por ejemplo, estás tratando de comprar algo por internet, vamos a poner el ejemplo. O en el mundo presencial también, pero me ha pasado más por internet. Y estoy tratando de, antes de dar mi tarjeta, aunque sean $20, de ver dónde puedo comunicarme con alguien. A alguien, un ser humano, no con otra página, con otra página. O cuando hablas por teléfono, que llamas a una compañía, ¿qué te digo? Algún servicio de la luz, del agua, y sale la grabadora. Y tú ahí, ok, por favor, conéctenme con un humano, conéctenme con un humano. ¿Por qué? Porque nosotros con quien creamos empatías con la gente. Así que mira a ver qué características vas a resaltar de ti para que tú brilles por encima de todo lo demás y te conviertas en ese ingrediente principal en tu oferta. ¿Ok? Este es un tip de oro que les acabo de dar. Porque ¿qué está buscando tu prospecto? De nada, Miguel. Tu prospecto está buscando un cambio en su vida profesional. Yo quiero, ¿sabes?, salir de la oficina, estoy buscando salir de limpiar casas, salir de cortar yardas. Está buscando un cambio. Está buscando un cambio en su bolsillo. Porque esta misión, ¿verdad? De emprender y de aprender todo este contenido y de ir a las reuniones y todo lo que conlleva, viene, ok, motivado por una emoción y un sueño, pero es para tanto cambiar nuestra vida profesional como económica y como la personal, porque estamos también cambiando totalmente nuestra manera de ver la vida, de tratar a las personas. Realmente estamos
convirtiéndonos nosotros en unos solucionadores de problemas. Y ahí vienen otras cosas, pero exactamente, ¿qué está buscando tu prospecto? Piénselo bien, porque exactamente lo que está buscando tu prospecto es lo que tú le tienes que ofrecer. Ese cambio, ese logro, ese camino para llegar a lograr lo que está buscando. Tú eres el facilitador que se solucionen sus problemas. ¿Ok? Tu prospecto estará dispuesto a comenzar el negocio tan pronto vea que hay una buena compañía, que tú tienes un buen producto, ya está contigo, ya está hablando contigo. Y está en ti hacer ese producto atractivo. Está en ti saber usar estrategias. No te tires a lo loco. No te tires a lo loco. De verdad te lo digo. Otro de los mejores tips que te puedo dar, practica. Yo practicaba con el espejo, yo practicaba con mi perro, con mi esposo, con mis hijos. Mis hijos ya están grandes, pero cuando Valeria era pequeña, yo la tenía mareada. A veces me daba risa porque iba a la escuela y la maestra me decía, ah, sí, su hija me dijo de esto y de lo otro. Y yo acá, ay, Dios mío, Valeria vendiéndole a la maestra. Pero es porque uno practica tanto, pero cuando llega ese momento y llega ese súper mega buen prospecto, ya tú estás listo. No es como que, ay, se me olvidó decirle, ay, se me olvidó decirle. No, 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 ya tú estabas lista. ¿Ok? Mantente, o sea, bien, bien preparado. Te lo digo, dice mucho de ti. Yo personalmente me considero una súper buena prospecto para el que sea, porque me encanta trabajar, me encanta estudiar. O sea, trabajo, puedo comprar los productos mensuales. Y yo, si yo veo que tú estás gagueando, yo no digo que el producto es malo. Pero yo digo, ay, yo no sé si me voy a unir a César, porque César como que no sabe nada. Imagínate, yo que tampoco sé, ¿qué me va a enseñar ella? Él. ¿Ven? O sea, piensa en ti, porque tú eres tremendo prospecto. Tú estás aquí un viernes capacitándote. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? Exactamente igual, sé exigente. Y así mismo va tu prospecto a mirarte a ti. Y aún así, muchos de ellos no te creen. Otros dicen, yo no sé quién es Mariema. O como quiera te juzgan, pero no te preocupes, porque ¿sabes qué? El mar está lleno de agua. O sea, hay mucha gente allá afuera. Tú vas a aprender a trabajar el mercado frío. Yo te voy a enseñar si así tú lo quieres. Y no, un no, no te va a matar. No te va a matar, no, no va a ser el fin del mundo. No es como que te estuviste matando un mes para poder lograr esa venta. No, no, vas a tener muchas oportunidades de practicar. Ahora, debes de saber que aun a pesar de que apliques todo correctamente, siempre va a ocurrir el que no te creo, no te conozco, no sé quién eres. Ah, que eres la top earner del mercado hispano. Sí, pero como quiera está caro. Ah, sí, pues no, no, pero como quiera, perfecto. Cada persona es libre albedrío, ¿verdad? Lo importante es dar tú el máximo, disculpen, estoy tomando agüita, dar tú el máximo, hacer todo tal como lo planificaste, seguir practicando y sentirte contento contigo misma y que se den cuenta de que tú sabes de qué estás hablando, que no fue algo a lo loco, ¿okay? Ahora, ¿cuáles son las emociones que rigen a ese prospecto con el que estás hablando que ya se está convirtiendo casi en cliente? Debes de conocer bien esas emociones porque esas son las emociones que van a hacer que la persona decida unirse o no a tu equipo, o decida comprar o no comprar tu producto. Número uno, la confianza. Yo confío en Mariema, no confío en Mariema, déjame ver cuántas personas creen en ello o no. Por eso es que yo hablo mucho del blog. Y como les digo, aquí estoy mezclando, haciendo un híbrido de mundo presencial con mundo cibernético. Porque si tú estás en la calle ahora mismo, y más en el mercado hispano, donde hay países que si tú le dices a una persona, mira, mi paquete simple, mi paquete simple de mi negocio son $200. $200 puede ser un mes de trabajo en ese país. O sea que si la persona va a hacer la inversión, tiene que confiar en ti. Si no confía en ti, uff, se cerró eso. Y cuando realmente eres una persona de confianza. O sea que tienes que crear bien esa emoción. Tienes que ser bien creíble y por eso lo del blog, porque el blog te permite pues, crear tu historia, poner testimonios, hacer artículos que hablen del tema. Por ejemplo, estoy viendo que aquí tengo a una compañera y una socia, Lina Janet. Ella tiene un blog de belleza. Ella es contable de profesión, vive en Colombia y
tuvo sus hijos y ahora quiere estar en su casa con su familia, con sus niños, mientras su esposo trabaja. Y ella ha creado una página donde constantemente está poniendo artículos acerca de las arrugas, de la pérdida de pelo, de todo lo que trabaja su negocio. Miren, le han dicho hasta doctora, la invitaron a hacer un artículo en una revista. O sea, la gente está sintiendo confianza, credibilidad en ella. ¿Por qué? Por la consistencia, por la perseverancia y porque tiene su blog, tiene sus, digamos, fuentes de verificación de que tú eres quien eres. Y está cerrando sus ventas, le están comprando sus productos, se está moviendo lo que ella quiere, porque está desarrollando estas emociones en sus prospectos. Debe haber seguridad y una bien importante, afinidad. Esa es una de las más importantes, porque si a mí no me cae bien la persona, está difícil que pueda trabajar con ella. Y me ha pasado que me he unido con personas que no es muy buena energía y a la larga no se da el proyecto. Trata de agarrar bien este slide, esta diapositiva, copia la información porque tú debes de sentir esto a la hora de hacer un negocio y tienes que transmitirlo. No te preocupes si no le caes bien a alguien. No te preocupes, es parte de la vida, todos somos diferentes y pues, ¿verdad? A algunos les va a gustar el acento puertorriqueño, a otros les va a gustar el acento colombiano y así sucesivamente. Lo importante es que des el máximo de ti y entiendas que estas son las emociones que rigen al prospecto, las emociones que rigen la decisión del prospecto, que haya una confianza, una credibilidad, una seguridad y que tú seas una persona que los respete, porque tú puedes decirle a alguien que está haciendo el trabajo, entre comillas, mal, porque no es que lo está haciendo mal, sino que le faltan cosas, sin ofender, sin decirle cosas feas. O sea, hay formas y hay formas. Poco a poco en el transcurso irás aprendiendo y la autoayuda es bien importante, leer, leer, leer. Eso te va a ayudar mucho a trabajar con desarrollar una manera de ser que sea bien atractiva. Que la gente diga, me cae muy bien, me cae muy bien, que es bien bueno porque ya tú dominas el arte de trabajar con las personas. Ahora bien, las personas se unen a tu negocio porque te conocen, sea por las redes sociales, sea por los videos en YouTube, sea por los artículos, sea porque a lo mejor eres, como decimos en Puerto Rico, el alcalde, que te conoce todo el mundo, tienes mucha exposición social, les caes bien. Eres simpático, simpática, humilde. Confían en ti. ¿Por qué? Porque cada vez que has dicho algo ha sido cierto. Cada vez que has prometido algo lo has entregado. Has generado estas emociones en las personas. Por eso la gente se une a ti. Porque a lo mejor has logrado muchas cosas. Te graduaste de ingeniería, te graduaste de maestra o quizás en tu trabajo, bueno, vamos a poner cualquier tipo de ejemplo, trabajas como en alguna escuela, en el comedor escolar y te ganaste el premio de la mejor empleada o en tu urbanización eres de los que corta la yarda y te llevaste el trofeo de los diferentes patios. O sea, lo que sea que hagas, lo haces bien y por eso la gente te conoce y la gente dice, a mí me gusta cómo trabaja Lina. Pero es que Lina todo lo hace súper bien. Y dice, cuando ya Lina viene, por ejemplo, a hablarle a alguien de, mira, ¿sabes qué te recomiendo para las arrugas? En el caso de ella, ah, dime, ¿dónde lo compro? Pero es que no te he hablado, no, ¿dónde lo compro? Porque ya ella se ha establecido como una experta en el área y a veces uno mismo dice, pero si no me has dejado terminar de hablar, pero eso dice mucho, eso es bueno para ti, porque confían en ti, ¿verdad? Y me dejan saber si les ha pasado. Pueden ir hablando en los comentarios. Yo estoy mirando. Entonces, les voy a poner mi ejemplo favorito. Si bien ahora mismo, ¿verdad? Una persona y te dice, bueno, una persona específica, te dice que tiene el mejor producto, que tiene el mejor plan de compensación, que está avalado por el FDA, el presidente, está en 100 países distintos, que vale 5 mil dólares entrar. Y la persona que te lo está ofreciendo se llama John Maxwell. Tú vas a decir, ¿qué? John Maxwell, el número uno en liderazgo. No, 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 espérate, yo voy a hablar ahora mismo con César que me dé los 5 mil dólares instantáneamente y si no tienes dinero, tenemos que hacer un préstamo en el banco. ¿Verdad que sí? Díganme qué ustedes dirían. Sí, no, por favor, me gustaría que interactuaran conmigo. Tenemos aquí más de 15 personas. ¿Ustedes buscarían el dinero para unirse en un proyecto con Maxwell? ¿Sí o no?
Vamos a ver, por favor, no sean tímidos. Estoy aquí viendo sus respuestas. No me van a decir. Yo busco el dinero. Bueno, yo buscaría el dinero sin pensarlo. Diría, ¿sabes qué, mi amor? Le diría a mi esposo, búscame los 5 mil dólares porque yo quiero trabajar con Maxwell. ¿Por qué? Porque yo sé que Maxwell es una persona con influencia, que ha viajado el mundo, que ha hecho mis libros, que ya me ha demostrado que el hombre sabe, tiene mi confianza. Ahora, si de repente viene lo mismo, esta persona, Carlos Alberto Fonalleda López de Victoria, en su casa lo conocen, ¿verdad? Y viene exactamente con la misma oferta, el mejor producto, el mejor plan de compensación, avalado por el FDA, por el presidente, y está en 100 países distintos, y me hace la misma oferta que me hizo Maxwell. ¿Ustedes se unirían? Yo personalmente le diría, wow, se dio súper bien la oferta, pero no tengo el dinero ahora mismo. No me movería tan arduamente como me movería si me lo ofreció Maxwell a hacer el negocio. ¿Por qué? Porque no lo conozco, no sé quién es, no tengo la confianza, no está la credibilidad. Como mencioné en dos slides atrás, esa persona todavía no ha desarrollado una confianza en mí. Esas emociones que rigen el prospecto no están establecidas todavía en mí. Por ende, ¿estás viendo la importancia de la marca personal, de la presencia, de tener un nombre bien, bien limpiecito y bien claro? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que ponemos en las redes sociales, que si, ah, voy a mi esposo, tal cosa, o mi prima, o a veces que uno después dice cosas personales en las diferentes redes. Yo no digo que no lo hagan, pero si vamos a estar trabajando como emprendedores, hay que tener cuidado en ese aspecto y tener mucho cuidado en cómo hacemos el trabajo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean como spammers. Spammers es gente que envía información de la nada. A mí me pasa que tengo la suerte, ¿verdad?, de que me envían muchos pedidos de amistad. Y para mí es un placer porque me encanta tener amigos en todas partes del mundo y el internet te lo permite. Pero de repente yo les mando un mensaje y les digo, pues mira, mucho gusto, que me alegro conocerte por este medio. Si deseas aprender mi marca personal, aquí está mi fanpage, porque en mi perfil personal no trato de no mezclar negocios con vida personal. Y rápido me mandan un enlace de algo. Y yo, pero volvemos a lo mismo, es como si me pides matrimonio sin ni siquiera llegar al restaurante. O sea, hay que tener mucho cuidado porque es nuestra imagen la que se afecta. Hay que crear lazos de comunicación. Ay, mira, sí, vi las fotos de la boda. Esa era la boda de tu hijo, la boda era tu boda. O sea, trata de empezar a crear comunicación con las personas para que se cree esa relación. Y si vas a estar emprendiendo, como sé que yo entiendo que todos los que están aquí lo están, debes de crear tu fanpage. Debes de crear tu fanpage porque tu fanpage es lo que hará que tú puedas trabajar tu negocio con éxito. Ay, ok, deme un segundito aquí. Ay, es lo que hará que tú puedas trabajar tu negocio con éxito. Por eso se llama fanpage. En español es página de negocios. Inclusive, la página de negocios es la que permite que tú puedas comprar tráfico. Ese es otro tema que no voy a tocar hoy porque ya estamos bien basiquitos. Pero sí te puedo asegurar que es la que te trae los chavitos, es el dinero. Y también ahora el fanpage está permitiendo que puedas comprar tráfico a través de Instagram. O sea que comprar tráfico, en otras palabras, rapidito, para los que no saben lo que estoy diciendo, es cuánta gente pasa por tu tienda. ¿Te ha pasado que has ido al centro comercial y has visto esta tienda que vende, no sé, por decirte, gorras? Y tú dices, pero si son las gorras más feas del mundo. Y le dices a tu esposa, a tu esposo, ¿cómo es posible que esa gente vendan tantas gorras? Pues mira, es posible porque está puesto en un centro comercial, en un área bien estratégica, donde pasa tanta gente que aunque hayan 3.000 que no les gustan las gorras, hay 10.000 que sí les gustan, ¿ves? Y ahí crece mucho más la probabilidad, la posibilidad de que pueda vender y venden, ¿ves? O sea que necesitas tu fanpage y recuerda, tienes que escuchar a tu prospecto. Muchas veces, y soy yo la primera que cuando arranqué me decían,
Habla, 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 habla. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Porque si la persona que te está hablando te está dejando saber a gritos que no es tu cliente ideal, entonces establece una amistad y no establezcas una relación de negocios. O viceversa. O a lo mejor es un amigo que te está gritando, en palabras, metafóricamente, que necesitas la oportunidad de la que tú le estás, la que tú le puedes hablar. Así que en otras palabras, escucha, escucha, porque patrocinar, al final, afiliar personas no es un proceso. O sea, no es un evento, es un proceso, me equivoqué. Es algo que va ocurriendo a consecuencia de la comunicación con la persona. O sea, hay muchas barreras contra los vendedores, ¿verdad? Si te presentas como vendedor, no te va a ir muy bien. Ahora, si te presentas como el que ayuda a resolver los problemas, el que ayuda a la persona a salir del hoyo, es otra historia totalmente. Y eso no quiere decir que como facilitador no te van a pagar. Porque sí, tu tiempo vale y tú tienes familia, tienes casa, tienes hijos. Ahora, ¿te vendí o te ayudé? ¿Ven la diferencia de una cosa y la otra? Y sé que aquí me encantaría que interactuara un poco más y me vayan anotando las preguntas, ¿verdad? Que voy a tener al final. Pero sí sé que aquí hay gente que está entendiendo este concepto porque así lo trabajo yo. Yo todo el tiempo lo que hago es solucionar los problemas a mis clientes. En ningún momento les estoy vendiendo ni estoy con sobrecarga de promociones porque yo sé que eso no me va a traer nada bueno para mí. Yo lo que quiero es gente que quieran mi ayuda. Que estén buscando gente, me ayuda. El internet me permite yo poder encontrar a esas personas. Las personas que llegan a mí llegan ya 90% cerradas. Te lo digo honestamente. A veces hasta me llaman como que, mira, te dije que te iba a llamar y tú no me contestaste. Y yo, pero es que no he salido de la computadora. O sea, tan distinto a ese mundo donde uno está persiguiendo, 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 persiguiendo. O sea, que debes de aprender a trabajar el internet. Debes de aprender a encontrar esas personas que están buscando el negocio que tú ofreces, porque se va a acabar esa desesperación a que vas a una fiesta familiar y estás hablando solamente de negocios. Se va a acabar esa desesperación que es totalmente normal porque tienes una meta para 30 días y si no la cumples, pues tú como empresario te vas a sentir mal, pero simplemente el mar de gente no está solamente en tu círculo social. El mar de gente está en la calle y en el internet. Una vez aprendes a manejar esas dos, desarrollas lo que yo, esto es un resultado, lo que yo conozco como el marketing de atracción. Mira, una vez tú conoces el marketing de atracción, tú no vuelves para atrás jamás, jamás. Te lo digo yo y me gustaría que interactuaran conmigo quienes conocen el marketing de atracción y quienes no lo conocen. Vamos a ver, Miguel, ¿lo conoces? Lina ya lo está conociendo. Vamos a ver. Adriana Patiño. Adriana. Lina dice yo y es lo mejor. Estoy en el proceso. La verdad, muy poco. Ok, gracias. Qué bueno por la interacción. ¿Qué tal les parece la clase so far? ¿Hasta ahora les gusta? Ver, muy poco. Muy poco. Estoy viendo las respuestas. Perfecto. Miren, el marketing de atracción es el resultado de un trabajo bien hecho a través de tu proceso de mercadeo, de marketing. Perdónenme el Spanglish, pero me dicen ahí por el chat si dije una palabra que no entendieron y con gusto la cambio. Mira, cuando tú creas la solución a los problemas que está buscando tu cliente ideal, automáticamente te busca la gente. Ese es el marketing de atracción. El yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que vas a hacer. Yo, mi cliente ideal son personas multiniveleras. O personas que tienen un producto o servicio, digamos multiniveleras o emprendedores individuales, independientes, que están buscando la manera de atraer clientes. ¿Qué hago yo con mi contenido? Yo siempre creo contenido
que está solucionándole las preguntas a ese tipo de persona que está buscando cómo hacer clientes desde la nada. ¿Y qué es lo que llega a mí? Gente que está buscando cómo hacer clientes de la nada. Y es como un matrimonio feliz, así, ¡pum! De repente dice, Mariema, tú tienes la solución a mis problemas. Y de acá, sí, Lina, y tú eres mi cliente ideal. Y todo es amor. No es lo mismo a yo tener que hacerle entender a una persona que necesita eso, que necesita. O sea, yo estaba el otro día, me dio risa. Se lo voy a contar, es jocoso, pero está esta señora que ya está trabajando una línea de arrugas, ¿verdad? De una nueva multinivel que trabaja con la piel. Y me dice, oye, pero tú te has dado cuenta que tú tienes un montón de líneas en la frente. Y yo acá, oh my God, de verdad, me dijo, sí, y para 39 años, yo entiendo que están demasiado marcadas las líneas. De verdad que gracias a Dios a que yo me he capacitado y yo conozco todo esto ya bien y soy vendedora, yo creo que desde que salí de la cuna, me encanta, a mí personalmente me gusta. Yo sé que ella estaba tratando de venderme su producto, pero si yo no llego a saber lo que yo sé, yo llego a mi casa destruida, pues, a mirarme al espejo y a decirle a César, ok, Botox mañana mismo, porque uno no sabe, o sea, pero yo sé que ella no lo hizo a propósito. Y luego de eso, porque estuve compartiendo varios días, le habló a otra señora y le dijo a la hija de la señora, no, porque yo cuando te conocí, tú tenías unas líneas en los ojos. Y la señora se quedó así pasmada y dijo, claro que no, ella nunca ha tenido líneas en los ojos. Y la señora le dice, es porque esta es la mamá. Mi punto aquí es, hay que saber cómo atraer a las personas. Y a veces, si no lo hacemos correctamente, nos podemos volver hasta antipáticos. Sin embargo, ¿verdad? Si tú sabes que tu cliente ideal es aquella persona que tiene líneas en la frente, que tiene los ojitos negros por debajo, ojeras, que tiene quizás líneas de expresión o quizás marcas, eso nos pasa mucho a los hispanos, marcas de hiperpigmentación por el sol, en vez de atacar a la gente que conoces, ¿por qué no crear una buena promoción hablando de te pasa? ¿Eres de las personas que pasan más de 3 horas bajo el sol? ¿Sabes que el no ponerte protección solar puede afectarte a lo largo del tiempo con no sé cuánto por ciento de cáncer? ¿Conoces estos datos? Si yo soy una de las personas que me la pasa en el sol, tú no me estás hablando directamente a mí. Me estás dando un dato a conocer, pero yo sé que yo me la paso debajo del sol porque yo trabajo en la calle. Y yo voy a ir a donde te voy a decir, Mariema, vi un anuncio tuyo, un post en tu fanpage o un video tuyo donde estás hablando de los daños que hace el sol, etcétera, etcétera. Mira, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Ya es totalmente distinto. Tú no me atacaste a mí. Tú no tuviste que venir a decirme a mí cuán bien o mal o etcétera, etcétera. Ese es el marketing de atracción. Ese es. Y como te digo, una vez lo conoces, cuando yo empecé a experimentar lo que yo... Y se lo digo con la mano del corazón, miren, como si fuesen mis hermanos. Cuando yo empecé mi multinivel, yo no paraba de hablarle de mi negocio. No paraba en el 2008, 2007. Y era que yo todo el tiempo, bueno, perdí, mi esposo perdió todos sus amigos aquí en Texas porque imagínate, Mariema no se callaba la boca. Ahora no, ahora, mira, nos vamos de camping. Y yo ni hablo de lo que hago. A mí me preguntan, mira, Mariema, yo te he visto mucho por ahí, por tu fanpage. Y pues si me preguntan, y como quieres digo, y no quiero hablar del tema. Ese es otro punto también que se me pasó decirles. Cuando estés prospectando en frío, este es un tip valioso, tomen nota, bien, bien bueno. Cuando estés prospectando en frío, si vas a hablar con alguien, vamos a decir, ok, que voy a hablar con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va todo? Bien. Ay, qué bueno. Mira, ay, pues te quería saludar, pero no tengo mucho tiempo porque tengo que buscar ahorita a Valeria, que sale de la escuela. Pero mira y cuéntame de la familia. Trata de poner la excusa para terminar la conversación antes de presentar tu proyecto o tu idea. ¿Por qué? Porque la mente dice, si luego creas el interés y dices, ah, pero mira, me voy, te hablo luego, porque usualmente cuando uno prospecta en la calle uno dice, ah, mira, Carlos, ¿cómo estás? Mira, que tengo algo que enseñarte. Aquí tienes, toma, mira esto, pero me tengo que ir. Así que toma el kit, lo busco después. Ese pitch, esa manera de trabajo, se ve como que media preparada.
Yo personalmente la he cambiado a: hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, ay, mira, estaba yéndome, pero te vi, porque tengo que buscar a mi hija, pero te vi, te quería saludar. ¿Y cómo está tu esposa? Bien, qué bien. Y todo cool, sí, mi mamá está con cáncer, bendito, estamos con la quimioterapia, por eso mi esposa no está trabajando. ¡Wow! De verdad, qué pena. No lo sabía, fíjate. Ahora mismo hay un producto bien bueno que te ayuda con la quimioterapia. Aquí hay una información, pero como te dije al principio, me tengo que ir. Si quieres, léelo y me llamas. No es lo mismo a que yo salí de la nada con que me tengo que ir, a que ya yo desde antemano te dejé saber él que yo no estoy aquí por venderte. O sea, estrategias mentales, pero funcionan. Aquí les solté un tip bien bueno. Y el marketing de atracción, pues como les digo, es crear contenido que lo que hace es que atrae gente hacia ti a través de la solución de problemas. No vendiendo, no vendiendo. Esto toma tiempo, esto toma tiempo. No años, pero tienes que desarrollar el arte. El arte, esto es un arte donde tú vas a ir identificando esos problemas que tiene tu cliente ideal y los vas a ir resolviendo. Yo les invito, por favor, a que pasen por mi fanpage y me dejen saber qué temas desean que yo trabaje. Yo voy a estar dando capacitaciones todos los viernes, gratuitas. Capacitaciones para todo aquel que está buscando, pues, crecer en este mundo de lo que es la prospección cibernética y presencial. Pero sí les aseguro que la práctica hace la perfección. Si lo van trabajando, lo van a dominar. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer para atraer a esas personas que están buscando lo que nosotros ofrecemos? ¿Verdad? Esa pregunta está en sus mentes ahora mismo. Díganme, por favor. Están muy tímidos. Me gusta la interacción. Bueno, pues mira, te voy a decir lo que vas a tener que hacer. Capacitación. Tienes que capacitarte. Es la clave del éxito. Tienes que saber exactamente de qué se trata todo esto, qué es lo que voy a hacer, porque si no, no vas a poder hacerlo. Como todo en la vida, si yo era, aunque yo cante bonito, si yo ahora mismo trato de cantar, no lo voy a hacer tan bien como si yo voy a una maestra que me enseñe a subir y bajar de tono. Todo necesita una estructura, ¿ok? Así que tienes que capacitarte realmente. Si eres multinivelero, ¿cuántos de aquí son personas multiniveleras? Yo creo que casi todos. Si me pueden poner yo en el chat para saber cuántos tienen negocios multinivel, se lo voy a agradecer. ¿Ok? Yo. Perfecto. Pues te voy a decir. ¿Y cuántos de ustedes salen a la calle a prospectar? Perfecto. Ay, qué bueno, tengo muchos. Ok. ¿Y cuántos de ustedes salen a la calle a prospectar? Así se visten bien, se arreglan y salen a la calle con sus tarjetitas. Ok. Yo. Solo una. ¿Cómo es posible? Eso es parte de. Bueno, pues miren, hoy día, y listo, va a gustar esto. Salir a la calle es lo mismo. O sea, ir a la calle y hablar por teléfono es lo mismo que ir a las redes sociales. De una manera sabia, de una manera estratégica. ¿Te gustaría aprender cómo hacerlo? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí, porque si están comprometidos con su negocio y si están realmente comprometidos con su porqué, definitivamente deben de aprender cómo trabajar las redes sociales de una manera sabia. Está en todo el mundo. O sea, ahora mismo en Periscope, yo entré hoy y tuve 67 personas viéndome por la web, gente que no están conectados conmigo. Yo me quedo en shock y llevo ya 8 años en esto. O sea, el alcance que hay es inmenso. O sea, que pues si nosotros sabemos llevar bien la información, van a lograr su meta, van a lograr su meta de dejar el empleo, de ayudar a su familia, la que tengan, la meta que tengan. Ahora bien, sabemos la base de la prospección, que la discutimos ahorita, ¿cuál es la base de la prospección? Y perdonen, pero me gusta la interacción, a ver cómo vamos, a ver cómo están entendiendo el contenido. Me gustó ahorita que Miguel me contestó. Vamos a ver quién me contesta ahora. La esencia de la prospección, ¿cuál es? Vamos, que no se preocupen si la dicen mal, eso no importa quién hiciste bien o mal. La acción. Ok. Para la prospección, tú necesitas escuchar. Escuchar es obtener información.
Primero, tomen nota. Primero, vas a definir tu cliente ideal. ¿Ok? Vas a saber quién es la persona. Lo vas a definir en un papel, blanco y negro. En un papel, un bolígrafo. ¿Quién es mi cliente ideal? Pues mira, mi cliente ideal es una persona de 25 a 45 años. No, no tienes 45, porque si no me estás sacando a mí casi de tu lista. De 25 a 65, digamos. Que trabaje, que le guste el café, si estás en la oportunidad del café, que le guste viajar, que le guste, dependiendo de lo que tú ofrezcas, establece las características. Una vez tengas ya las características escritas en un papel, entonces cuando vas a prospectar, voy a hablar con Lina, por ejemplo. Ah, sí, Lina, mire, cuéntame, ¿qué te dedicas? Ah, pues mira, yo tengo 85 años, ya está descartada. Ok, ¿por qué? Porque sabemos que a lo mejor no tiene la energía, X o Y, pero ya yo tengo mi establecido mi cliente ideal. Ah, mira, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Pues súper bien, pero fíjate que estoy sin trabajo hace 3 meses, descartada de mi lista, porque también no cumple con mis características. Por eso, escucha. Escucha, no venga, ah, mira, mira, tengo una oportunidad que te va a encantar porque yo te he visto y yo sé que a ti te gustan los productos de belleza y yo sé, ta, 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 si no sabemos lo que hay detrás de la cortina. No sabemos lo que está viviendo. Pongo de ejemplo, Lina, porque te conozco, pero es un ejemplo. O sea, que tú vas a escuchar y de igual manera puede ser que te diga la persona, ah, pues mira, ah, mira, Mariano, todo bien, fíjate que me va muy bien, estoy trabajando desde casa, me tuve que traer la oficina para acá porque tengo ahora a la bebé y fíjate que estoy buscando un multinivel, he buscado varias alternativas y no encuentro nada. Te abrió la puerta así y te puso una alfombra roja, pero ya tú tienes claro quién es o no tu cliente ideal. Ajá, y ahí le muestras la oportunidad, tal como dice Lina. ¿Okay? Entonces, ¿qué vas a hacer tan pronto la persona calificó y dijiste calificada en tu libreta? ¿Qué vas a hacer? La vas a llevar directito para Skype. Yo uso mucho Skype, es gratis, lo conoce medio mundo, o sea, lo conoce mucha gente. Estoy usando mucho el WhatsApp también. Lo que te funcione. Hay más herramientas. Lo importante es que hables con la persona. Aquí te va otro tip bien bueno. Cuando vayas a Skype o el sistema que vayas a utilizar la entrevista, debes de tener por lo menos 4 preguntas hechas ya de antemano. Preguntas de conciencia. ¿Verdad? La primera pregunta, en mi caso, por ejemplo, ¿qué estás buscando lograr con tu negocio? Ah, pues yo quiero poder bajarme a part-time, a tiempo y medio, yo quiero $500 extra, y vas escribiendo $500 extra, que la persona vea que tú estás, como que dice, como cuando vas al doctor, que te van cogiendo todos los datos. La segunda pregunta, ok, ¿te gustaría prospectar por lo menos 20 personas al día? Al día. Y ustedes saben que en el mundo presencial, prospectar 3 a la semana a veces es difícil. ¿Qué? Sí, me encantaría. Me encantaría. Fíjate, yo me conformo con 10 prospectos al día. Ok. Prospectar 10 al día, que son por lo menos 60. 60 a la semana. Ok. Vas escribiendo. Ok. Y entonces, tercer punto. ¿Cuánto te gustaría, cuánto estás dispuesto a invertir en en mercadeo, en marketing, para poder alcanzar esta meta? Si ya la persona te dijo que sí, que quiere prospectar, que sí, que quiere un ingreso extra, que sí, que desea bajarse part-time, no tiene sentido que te diga, ah, no, no tengo dinero para invertir, porque es que no, o sea, no. Y como ya tú segmentaste a ese cliente ideal, tú no te fuiste con alguien que te dijo no tengo empleo, no te fuiste con alguien que te dijo no, 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 no a todas las cosas que supone que sean sí, que te dijo no, realmente no sé vender, no, todo lo que tú no quieres escuchar, ¿ok? Le dices, bueno, dado lo que tú quieres lograr, que tú quieres $500 extra mensuales, tú quieres por lo menos 10 prospectos al día, tú tienes por lo menos unos $200 al mes para invertir, en mi caso yo te diría el tráfico. Ah, pues claro que sí, con esto vamos a empezar, ¿ve? Y ya ahí tú puedes cerrar la venta. En el caso, pues, cada cual con su multinivel, o sea, tú estás buscando minimizar las manchas en la cara, estás buscando poder traer un ingreso extra a la casa, estás buscando quitar las asperezas en tu piel,
poniendo ejemplos aquí porque no conozco los multiniveles de los que están aquí. Ok, perfecto. Y yo te puedo ayudar a eso. Perfecto, tu presupuesto por lo menos son $200 al mes. Sí, perfecto, $200 al mes. Tienes un negocio, minimizas las manchas, minimizas las arrugas y puedes también empezar tu negocio. O sea, es que, ¿ves? Se supone que de eso es que se trate. De que cuando tú llevas a la persona a Skype, la persona diga, bueno, entonces, ¿cómo te veo? Le compartes la pantalla, le enseñas todo lo que tienes y la persona se da cuenta de que tú no eres una persona que viene a engañarles. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Oh, joyería. Ay, qué chévere. A mí me tienes de vendedora, a mí me encantan las prendas. Entonces, el error que comete mucha gente, se van a identificar con esto. En vez de tener en primera fila quién eres tú como clienta, o sea, como líder, lo que tienen es que si el viaje, ay, que sirve, gánate un crucero, gánate $10,000, gánate el crucero, gánate el dinero, ay, que la mejor oportunidad del universo, nunca se haya visto. Recuerden, eso no está solucionando el problema de nadie. Entonces los estamos viendo como vendedores, no los estamos viendo como solucionadores. Y entonces la gente te quita de sus perfiles, la gente te cierra la puerta, vas a la fiesta y se sientan lejos de ti. O sea, es la proyección. ¿Cómo te estás proyectando? ¿Te estás proyectando como la marca o como el líder? ¿Verdad? Si esto es normal que ocurra. Yo caí también en esta parte y yo que me gané varios viajes, lo único que hablaba era de los viajes y como les digo, no todo el mundo está buscando ese viaje. A lo mejor están buscando la libertad, a lo mejor están buscando la solución de salud, a lo mejor están buscando otras cosas. ¿Ok? Identifica bien qué está buscando tu cliente ideal para que no caigas en esa mirada, yo sigo poniéndolo de ejemplo, en esas miradas raras de como que, ok, me estás vendiendo. Tu acercamiento es bien importante. El muro en tu fanpage. A veces estamos tan y tan emocionados y lo veo con mis clientes que en vez de poner un poco la información acerca de su compañía, por ejemplo, en el caso de Liz, que está en la joyería, y más o menos así por encima, porque no conozco tu oportunidad, pero así una idea que me venga a la mente. Ya llegó el otoño. Viene época de salir a cenar con la familia. No dejes de verte bonita para esas ocasiones especiales ya, y realmente lucir elegante y fina y pues puedes poner fotos. Entonces la importancia de verse bien o qué prendas deben de ir con ropa de día, ropa de noche. Me estás trayéndome información que yo diga, wow, es cierto. ¿Cómo ir a una cena familiar? Pues mira, vas con una falda, con esto, y te pones esta pulsera, esto otro. Ya al posicionarte para mí como experta, lo próximo que viene es, ok, ¿dónde puedo comprarlo? ¿Ves? O sea, pero si uno pone rápido, oferta, 25% de descuento. Ok, no sé de qué me estás hablando, o a lo mejor no era la información que estaba buscando, pero sí te aseguro, yo por ejemplo, me encantaría conocer un poco más de moda, me encantaría conocer un poco más lo que está trending, o sea que pues identifica bien tu cliente ideal y vas a ver que te va a ir muy bien. Entonces, el acercamiento es crucial, ¿verdad? En tu muro, en tus diferentes redes sociales, debes de comprar tráfico, debes de comprar, si los que están aquí están más adelantados, pues, empiezan a comprar tráfico, los que estén comprando los felicito y los que no saben, deben de contactarme o contactar un coach para empezar a trabajar esto, porque si tú no estás comprando tráfico, es como si tú tuvieses tu tienda cerrada. Y en tu muro personal, entonces tú llevas la prueba social. ¿Ves? Ah, pues mira, gracias a. Aquí está mi nuevo carro. ¿Y cómo te lo compraste? Por mi negocio. ¿Y cuál es tu negocio? Ve para mi fanpage. ¿Ven? Que es bien serio, bien formal, bien estructurado tu manera de presentarte. Sin embargo, vemos muchos muros que lo que brilla es la marca, el negocio, el negocio, el negocio, y eso espanta. A mí personalmente me espanta, aunque me encantan todos los productos. Me encanta el café, me encantan las batidas, me encanta el factor de transferencia, o sea, pero cuando veo a alguien que lo único que vive es la marca, como que por alguna razón digo, ay no, pero no, yo lo que quiero es como que alguien con quien yo pueda hablar, alguien con quien yo pueda traer ideas, que podamos crear algo, que podamos hacer un equipo, y pues así mismo te van a ver a ti. Trata de presentarte mejor. Como, ¿quién eres? Habla de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pasiones? O sea, que
tu familia, cuál es tu porqué, realmente qué está detrás de todo, crea tu historia. O sea, pues una persona que ha pasado por esto, que se fue de su país, que ahora está acá, o que todas esas cosas conectan, conectan mucho y hacen que te miren con mucho, mucho, mucho respeto. Y saber bien cuál es tu postura, que nadie crea que te está haciendo un favor. Realmente ese es otro de los errores grandes que se cometen en este mundo del multinivel, el que pues nos proyectamos como que, ay sí, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Realmente esto es un win-win situation. Aquí todos ganamos. ¿Ok? Ahora, número uno, el primer paso, como lo dijo ahorita Liz, es tomar acción masiva hacia, ¿sabes qué? Voy a aprender. Voy a aprender esto, lo voy a aplicar, voy a volverme un pro en el marketing de atracción. El segundo paso es buscar un buen mentor, un mentor con resultados, ¿verdad? Un mentor que tenga resultados que tú estás buscando, no tiene que ser los millones, pero que tenga, por ejemplo, si hay alguien que ya afilió tres personas y tú estás en cero, mira, esa persona te puede enseñar cómo afilió esas tres. O sea, alguien que ya haya pasado por el camino que tú estás buscando pasar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Yo tengo una escuela que se llama la Escuela de Tírate Sin Miedo, fue un sueño que siempre tuve, donde pues enseña a personas a crear su marca personal y realmente me encanta porque hay todo tipo de multiniveleros y pues todo lo que hacen es exactamente aplicar lo que yo les he enseñado aquí, trabajar quién soy yo, todos los elementos del marketing online para por fin atraer los prospectos que están buscando lo que tú tienes en piloto automático. Es el marketing de atracción, realmente. Fíjate, ahorita le voy a abrir el micrófono a Lina. Okay. He aprendido mucho de ti, la escuela. Ah, mira, qué linda, Lina. Ahorita le abro el micrófono, si no es que tiene los bebés despiertos, porque ella es una de las mejores alumnas. Y en el aspecto de que aplica, aplica todo y se ven los resultados. Esto es, no hay ciencia, es cuestión de acción masiva, escuchar y aplicar, ¿verdad? No importa en qué multinivel estás, el producto que manejes, el plan de compensación, si tu negocio es presencial o si actualmente no tienes un negocio, el crear tu marca personal es importante porque yo sé de hoy, pero no sé de mañana y puedes ir empezando a crear ese contenido para que crean en ti, ¿ok? Tu marca personal, yo te puedo enseñar a que crees la marca, a que las personas se acerquen a ti para hacer negocio contigo, hacer video marketing, que es lo que está de moda, porque ahora pues con el ritmo de vida sabemos que no todo el mundo pues quiere leer. El email marketing, que es el seguimiento, muchos de ustedes recibieron un correo mío porque están en una lista de mis webinars, eso es el email marketing. Y la generación de tráfico, que es de lo que les hablé así por encimita, que es como quien dice la gente que pasa por tu tienda. Todas estas estrategias que están funcionando y que me tienen a mí trabajando desde mi casita y a muchos más. Yo te las puedo enseñar. Realmente también puedes aprender a desarrollar habilidades para ser un buen comunicador. Yo digo que ser tú, ser natural es lo más importante. Yo soy yo con mi acento, con mis errores, pero lo importante es que mis intenciones y que sea el contenido. Y eso es lo que la gente va a percibir. También impulsarás el crecimiento de tu carrera profesional, tanto en la práctica como en el internet marketing. Te diferenciarás del resto de las personas que están en tu mismo nicho porque tienes algo diferente. Como les dije al principio, ¿qué tienes tú distinto al otro por el que yo me debo unir a ti? ¿Verdad? Y te permite también crecer mucho, mucho, mucho como persona. Tenemos una persona en la escuela que se llama Claudia, que bueno, el testimonio de ella es admirable. Inclusive ella ni se tiraba, le tenía miedo al agua. Esto no tiene ni que ver con dinero. Y gracias a todo lo que ha aprendido en la escuela y a todo lo que ha aprendido de liberar su potencial, de vencer el miedo, este verano pasado se tiró al agua. Esto es entre otros logros, porque Claudia está hecho una marketer bien brutal, pero quiero que vean que es un crecimiento por todas áreas. Tenemos una escuela, aquí está la parte de la escuela, estos son los módulos, se te enseña cómo escribir tu historia, cómo crear contenido, define tu nicho. Esta es la sección más basiquita. Entonces, hay un grupo privado en Facebook, se te regala un programa de contenido por 30 días, o sea, esto está hecho para ti, realmente, para todo el que quiera aprender internet marketing, realmente. O sea, es una escuela, no es un multinivel, tenemos el grupito privado donde tenemos aquí, este es Carilú, los que no la siguen, los invito a que la sigan, Carilú Torres, y ahí está Claudia. Carilú es increíble, o sea, va para 90 días en un multinivel ahora que empezó
y está a punto de llevarse el carro, llevarse el bono, viaja a Nueva York, todo desde su oficina, desde su casa. O sea, crazy. Bueno, este programa de 30 días de impacto concentrado, para los que dicen, ay, pero yo no sé escribir, María, pero ¿qué hago? No te preocupes. Si no sabes, yo te doy el tema. Si lo sabes, yo te enseño cómo hacerlo. ¿Por dónde empezar? Identifica tu sueño, tu compromiso y sé consistente. Depende de ti y de cuán grande sea tu sueño. Y piensa, si no tomo acción ahora, ¿dónde voy a estar? Llevo 4 años en lo mismo, he logrado esto. Piensa realmente dónde estás y a dónde quieres llegar. Yo te doy una garantía de que vas a poder prospectar por lo menos 20 personas al día. Yo pongo aquí semanales porque no me gusta prometer cosas irreales. Yo personalmente prospecto de 20 a 25 al día. Así que sí se puede. Ah, que conste. Todo depende de ti, ¿verdad? Te doy garantía por 30 días también. Y mi consejo es, desde el fondo de mi corazón, que te tires sin miedo, que tomes acción porque el poder está dentro de ti. Y ahora vamos a contestar las preguntas.